bienvenidos a nuestro programa del Día de Muertos, recordando a nuestros seres queridos y las hermosas tradiciones mexicanas. A nombre de Jardines del Castillo, donde nos encontramos en este momento, de la diseñadora Olivia Porras de Jazmín 15, Colegio de Bachilleres Plantel número 10 y Agencia de Modelos Authentic, te damos la más cordial bienvenida en un momento donde disfrutaremos de la risa, del baile, de las catrinas y sobre todo de nuestra hermosa tradición mexicana del Día de Muertos. Sean todos bienvenidos. Muero.
Hemos preparado este programa con mucho cariño para todos ustedes, resaltando las hermosas tradiciones de México. Y en este momento nos transportamos hasta un estado hermoso de nuestra República Mexicana, Oaxaca, presentando algo muy especial para ustedes con la canción Sandunga. Hermosa tradición creada por Guadalupe Posadas, quien fue el creador de la calavera garbancera, después llamada Catrina, con estos hermosos diseños que nos hacen ver qué tan susceptibles somos, ya que los ricos, los pobres, los güeros, los morenos, las blancas, todas tenemos algo seguro: la muerte. Thank you.
Oyo a los que yo entonan, si Santa María Guadalupe. Thank you.
Espero hayan disfrutado de este hermoso desfile de catrinas. A continuación nos vamos al estado de Veracruz, donde una de las canciones, Bruja, es de las más emblemáticas en esta fecha de Día del Muerto. Adelante. Escóndete, Chiepa, escóndete, Juana.
una característica de los mexicanos es que nos reímos de todo, inclusive hasta de la muerte. Y es por eso también que se han creado muchos mitos y leyendas. Sin duda alguna, una de las más conocidas es la leyenda de La Llorona, de la cual se ha vuelto ya un ícono dentro de la cultura tradicional mexicana. Con ustedes, La Llorona. Llorando, parece que están llorando.
es rico en tradiciones. Tenemos la festividad de hacer las divertidas calaveritas, como ya lo he mencionado antes, las catrinas, decorar las tumbas, inclusive hacer ese hermoso altar de muertos. Pero sin duda, la Huasteca Potosina tiene una de las tradiciones más ricas y más hermosas en estas festividades, la fiesta del Chantolo. A continuación, festejando Chantolo en este Día de Muertos. Tiene que acabar. Nuestros fieles difuntos han seguido su camino. Soy su amiga Anel Salcedo y agradezco profundamente al Salón Jardines del Castillo por permitirnos llevar desde estas instalaciones este programa creado especialmente para todos ustedes. A nombre de Authentic, Agencia de Modelos, Ballet y Compañía Folclórico Ojuí, así es como el Colegio de Bachilleres y la Casa de la Cultura del Colegio de Bachilleres, les damos las gracias por habernos acompañado en este recorrido de cultura, tradición y de este hermoso Día de Muertos en lo que recordamos a todos nuestros seres queridos. Muchas gracias y nos vemos el próximo año.